Creemos que es más útil y da mayores garantías jurídicas seguir los procesos regulados en la ley y reiteramos nuestra voluntad de diálogo para lograr un consenso que nos satisfaga a todos. Si vais a votar en contra, ¿cómo decís que estáis a favor? Es que yo no lo entiendo. Respeto y defender la decisión. No lo entiendo. Vemos que el tema de la consulta ciudadana que se puede trampear. Si se gestiona desde la alcaldía, se puede trampear, en el sentido que se nos puede dar a elegir entre dos opciones que plantea Diputación. Una opción que puede ser la segunda, que era la de atravesar el mortuero, y otra la que presentaron públicamente en su día. Entonces, las consultas ciudadanas están bien, son un avance, pero si se tiene atado, que es lo que se va a preguntar, y no se hace con dobles intenciones. Y por todo lo que hemos visto, pues no nos fiamos de ello, ¿no? Luego decir que tampoco nos da mucha seguridad ver cómo se están haciendo estudios arqueológicos estos días, muy limitados. Se pasa el detector por encima, se hace el estudio de la zona por donde nos presentaron inicialmente que había la variante, se estudian muy pocos metros, muy superficialmente, y vemos que se siguen empeñados en ese recorrido, ¿no?, de variantes. Y luego, o sea, lo dicho, que al final no tenemos que esperar a Diputación. O sea, lo que hay que hacer es trabajar desde con los vecinos, con las asociaciones, con colectivos, con los representantes políticos, por supuesto, pero trabajar entre todos a ver qué es lo que queremos. O sea, no que nos den a Diputación. O sea, no se puede hacer una consulta sobre las dos propuestas de Diputación. Y si no escogéis esto, o sea, no. O sea, al final se tiene que ver qué propuestas queremos. O poner líneas rojas a algunas cosas, que eso lo hemos comentado más veces. O sea, un poco desde ahí. Y al final, yo creo que todo esto no solo, que se tiene que trabajar desde el municipio, no solo tiene que ser Diputación, por mucho que sea un proyecto de Diputación, como decías, Maitana, esto se tiene que trabajar desde aquí y decir a Diputación. O sea, no puede ser al inverso. Estamos adelantando. El momento que presenten los proyectos o el proyecto o lo que sea viable o no, veremos por qué es viable o no y ahí ya plantearemos lo que haya que plantear, pero nos estamos adelantando a los acontecimientos, ahora están en proceso de estudio de todos los trazados. Lo primero, se están haciendo desde hace muy poquito tiempo catas en la zona donde va el proyecto original de la variante y es cierto que habéis anunciado que se va a estudiar la viabilidad del soterramiento y del trayecto que une con la 8, pero a día de hoy los únicos estudios que vemos son esas catas históricas en ese trayecto inicial en el que se plantea desde la Diputación, es decir, que es una manifestación y que realmente ellos inciden y siguen trabajando en ese proyecto inicial. No sé si con alguna de las alegaciones que el Departamento de Medio Natural les obliga a incorporar, pero la realidad es que lo único que sabemos del proyecto de la variante a día de hoy es que se están haciendo catas en el trayecto, en el trazado inicial. De hecho, no se han iniciado ni en los estudios de la viabilidad del soterramiento ni nada. La primera opción que tenían, que era el proyecto inicial variado con las alegaciones que hicimos entre todos y todas, y ahora, una vez que les hemos instado eso y parece que han aceptado, pues entonces irán paso a paso estudiándolo además. Pero tampoco te puedo decir, no conozco al dedillo el procedimiento de Diputación cómo van a acometerlo. Y no lo puedes preguntar. Pero entiendo que tendrán su sistemática y, sí, que y si claro se han comprometido. Es que ellos no descartan el primer proyecto, por mucho que vayan a estudiar la viabilidad, lo que está claro es que su proyecto no lo descartan. No, entiendo que no, Itxaso, porque evidentemente tendrán que presentar todas las alternativas que sean viables, a eso se han comprometido y a eso me he comprometido también. Luego el pueblo decidirá la que cree conveniente o no. Me vas a perdonar, Iñaki. Sí. Las cartas llegan certificadas para entrar en las campas, sí, de los propietarios, certificadas de la Diputación. O sea que no es ninguna tontería. Es que para nosotros como asociación es importante el matiz, porque no es lo mismo que tú adquieras un compromiso como alcalde o que digas yo como alcalde en contra del criterio del ayuntamiento, del equipo de gobierno. Para nosotros el matiz es importante porque no es lo mismo que te comprometas tú, Iñaki Urrutia, que se comprometa un equipo de gobierno, un ayuntamiento, que son al final los que representan a los ciudadanos que hemos votado. ¿Vale? Y tú cuando dices, no se va a llevar a cabo un proyecto que los vecinos y las vecinas de las carreras no quieran, ¿qué es? ¿Te comprometes?
comprometes tú o el equipo de gobierno? Porque encima es llamativo que dices que tú te vas a comprometer a que no se lleve a cabo. Es decir, nosotros como ciudadanos y ciudadanas no podemos organizar una mesa de trabajo porque según vosotros la capacidad de organizar un proyecto es de la Diputación, pero tú como alcalde sí te comprometes a última hora parar lo que diga la Diputación, aunque en un momento determinado en esa futura consulta ciudadana que tú planteas y que sí se va a poder llevar a cabo, a diferencia de la nuestra, no sabemos por qué, porque técnicamente se podría plantear de la misma manera. Resulta que si en esa consulta ciudadana, si estaría bien planteada, se podría plantear la alternativa cero, es decir, no las alternativas viables, sino una alternativa cero, porque igual es lo que deseamos los vecinos. ¿Tú esa alternativa cero realmente la vas a poder defender? ¿Vas a poder decir a la Diputación, oye, mira, tú nos planteas tres trazados viables, pero es que nosotros no es que queramos trazado viable, es que queremos la alternativa cero? ¿A eso te puedes comprometer tú o el equipo de gobierno? Mi intención, evidentemente, es llevar adelante lo que decida el pueblo de Nuestra Vida. Queremos que se establezca dentro del marco legal. Por eso, que está fuera de como vuestra consulta ciudadana futura, en el mismo marco legal se puede enmarcar, exactamente en el mismo. Eso es cuestión de sentarse, que nos expliquéis en qué marco legal la queréis enmarcar y la enmarcáis en el mismo. Si se puede hacer. Si vosotros lo que no entendemos es... Vosotros creéis posible una consulta ciudadana, nosotros también. La única diferencia es que vosotros la queréis a futuro, nosotros la queremos ya, vosotros solo la queréis sobre proyectos viables, es decir, solo queréis hablar sobre A o B, y nosotros queremos hablarla sobre proyectos viables y sobre proyectos que nosotros consideremos que responden a las necesidades de los vecinos y de las vecinas. Es decir, que igual queremos hablar de A, B, C o D. Esa es la única diferencia. Inmediata, A, B, C o D, o futura, A o B. ¿Por qué nos quitáis posibilidades? La manera de plantear una mesa de trabajo y una consulta de ciudadana futuro, se puede encontrar la manera de plantear esa mesa de trabajo y esa consulta a día de hoy. Lo único que falta aquí es voluntad política. Es lo que ha faltado desde el primer momento y es lo que está faltando mes a mes y en todas las circunstancias que se están dando. Voluntad política. Mi idea es que haya la mayor cantidad de proyectos viables. Ojalá haya más de uno y podamos discutir y tener, pues en esa mesa que no ha salido adelante, podríamos haber discutido sobre cuál es la mejor opción, incluso incidir en esa. Pero no está en mi mano. Yo no soy quien va a determinar técnicamente qué proyecto es viable y qué no. Pero sí que creo que es muy importante. Sí que... Tendrás que llevar la opinión del pueblo. Claro. Tendrás que ir la que te tienes que llevar. No la que tú pienses. Joder, claro. Que tú no eres nadie. No lo que te pasa. Si Diputación ni nos ha contestado. Pero sabes todas las alegaciones. Sí que creo que es muy importante llegar a una consulta donde haya alternativas tangibles, viables. Y que la gente pueda decidir en base a eso. Si no es viable, no se va a llevar a cabo. Ya, pero ¿qué es viable y no es deseable? Porque tú estás contento porque han presentado un proyecto que dices, va a haber solución porque va a haber un proyecto, pero es que igual los proyectos que tú defiendes desde el inicio, porque van a ser proyectos viables, igual no son deseables por los vecinos y las vecinas. Y eso es en lo que insistimos todo el rato, que es que tú estás contento porque se ha presentado un proyecto que puede ser muy malo, pero como se ha presentado un proyecto, pues nos lo tenemos que comer con patatas. Pero es que nosotros igual queremos una solución deseable, no un proyecto sea cual sea. Vamos a tener la opción de que nos planteen más soluciones. Entonces yo creo que eso es enriquecedor, que las soluciones tangibles, puedo decir. Y creo que votar, todo el mundo, toda la ciudadanía que esté afectada, votar en función de proyectos que ya se han estudiado técnicamente y que se ve que son viables, creo que es la solución.